A chingar, dice aquí offline. What the hell? Ahí está, live. Perfecto. Perfecto, güey. Ya estamos acá. Ahí está, mira, la matazón de cabrones. Alt F4, dice Dante Luis. No mames. No te pases, güey. Bueno, vamos a darle al Dead Space, muchachos. A ver si no hay mucho pinche susto. Siri ya encontró el pinche screamer nuevo, así que... te pase, Siri. Justo a tiempo, cabrón. Ok, cargar partida. Vamos, bueno, a... ya lo dijo, que disfrute sus pesadillas. Ay, hijo de la madre. ¿Ya te vas, compadre? ¿A descansar? No, voy al chat. Ah, ok. Órale. Para que se sienta mala atención. El pinche mello, güey. Gracias, compadre. Nos vemos. Es como decía mi hermana, güey. Es un juego, güey. No más. Los pones a ellos y, y saltan, ¿no? ¿Cómo no? Yo bien cagado en el Dino Crisis. Me dice, es un juego. Ah, ya lo pasaste. Yo, ¿qué, güey? Ah, chinga. Ah, esa es la cosa que no puedo. Ah, claro, aquí ya pasé esto. No me digas que no se salvó. Ah, no, sí se salvó, se salvó. Pinche F5, dice Siri. No se deja el F5, güey. Ponle ahí F5, güey. Entrando en zona de Madrid. Bueno, ya lo dejo. Nos vemos, compadre. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Dale, ya estás. Dale, que descanses. Creepy, cabrón. Creepylandia. ¿Te imaginas que hubiera un lugar que se llamara Creepylandia? Puro susto por todos lados, ¿no? Bueno, aquí no se oye nada porque estoy en el espacio, ¿no? Y aún así se escuchan cosas, güey. Eso tampoco lo respetaron así al 100%. Pero bueno, no es como en Star Wars, que en Star Wars de plano se escucha todo. Vamos, campeón, no, no mueras. Tú puedes. Tú puedes. Saliendo de zona de gravedad cero. Saliendo de zona de vacío. Esta cosa no lo necesito. Un momento. Isaac, Hammond. No lo vais a creer. Los niveles de oxígeno están cayendo. Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica. Pronto nos quedaremos sin aire. Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis. Esto no va a acabar. Isaac, ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra. Yo iré hasta el sistema hidropónico. Si puedo ralentizarlo, quizá podamos respirar lo suficiente para combatir. Che, negro, me caga el negro, güey. Que me dice, oye... necesito que vayas a tal lado, güey. Y yo así de, no mames, negro. ¿Qué era eso, güey? Ay, la puta que lo parió. ¿Dónde está? A la mierda, yo me largo. ¡Por hija de tu madre! Vámonos, no te quedes. Claro, yo todavía de idiota me quedo, ¿no? Uf. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ya de regreso al Dead Space. Vamos a apurarnos. A ver cuánto más podemos avanzar. A ver, que alguien me investigue. ¿Cuántos capítulos son del Dead Space? Del 1, ¿eh? No lo olviden, del 1, güey. Ok, claro, tengo que ir hacia acá. Y hacia allá. Allá está el almacén y todo el rollo, ¿no? A ver, que alguien me diga cuántos capítulos son del Dead Space. ¿No serán unos...? Tengo que ir hacia allá. Pero vamos al almacén. Vendemos y listo. It's the most wonderful. Oh, necesito... vendo y compro el traje, el semiconductor de rubí, mira. Vender.
Esta me la voy a llevar porque hace ratito, la vez pasada, me quedé sin esas cosas y no es buena idea. Cargas de impulso, esos son de la como escopeta, ¿no? Combustible. Y la cortadora y listo. Así me voy, mira. Así me voy. Y ahora sí vamos a comprar el traje nivel 3. 20.000. 12 capítulos, dice Cyril. Perfecto, mira. Vamos en el 4. A ver si hoy llegamos a la mitad, ¿no? Al 6. A ver si llegamos al 6 hoy. Mira, ya estoy más pro. Estoy más machín. Muy bien, y necesito comprar para que no me quede con el dinero este. Un nodo, ¿no? Ya, listo. Si ya no me lo gasto en otra idiotez. Y ahora sí. Los violines de la muerte, güey. Ya caen de un balazo, güey. A la madre, ¿qué es eso, güey? ¡Oye! ¡Hija de la gran! ¡No, no! ¡Corre! ¡Hija de tu pinche madre! ¡No jodas! ¿Ve cuánto me bajaron nada más por idiota? ¡Qué estúpido, güey! ¡Malditas! ¡Pinches viejas, güey! ¡Pinches necromorfas babosas, güey! Todavía estuvieran súper sabrosas, como las enfermeras de Silent Hill. Pero ni eso, güey. Y los violines de la muerte jodiendo. Ok, aquí está, mira. Vamos a salir de aquí. Mira, esto lo hubiéramos hecho. ¿Qué rollo? Sí, pero no me dice nada. Ahí está. Vamos allá. Ahí está, capítulo 4 terminado. Vamos al capítulo 5, a ver si llegamos a la mitad. Capítulo 6, ¿no? Hijas de su madre. Esas escupen, güey. Es lo malo, güey, que escupen las babosas. Capítulo 5. Esta es una franquicia que sí debería revivir, güey. Porque está muy bien. Ese rollo de la uniología y todo eso. Isaac, huelo el aire contaminado desde aquí. Se extiende más rápido de lo que pensaba. Intento aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo. Tenemos que sacar esa cosa de la nave. Los productos químicos están en el laboratorio químico. Te abriré cuando llegues. Ok, vamos allá. Dice Nore, ahorita vengo, dale Nore. Y Dante les pone sus momos. A su madre. Ve cómo esa cosa espanta, güey. Este Dios, el orden natural. Estás ciego como el resto. ¿Quién es el loco que me habla? Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco. Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. ¿Quién es ese alguien? ¿El que me habló? ¡Qué perro! Yo salvo, porque ya saben que yo salvo como un campeón. Me gusta salvar, güey. ¿De Lost Planet no te gustó? ¿Cuál es el Lost Planet, Dante Luis? No sé cuál es ese, güey. A lo mejor no lo jugué y por eso no sé, güey. A lo mejor no sé por eso, güey. Ok, vamos allá. Comprar ahorita ya nada, ya no necesito nada. Lo que sí voy a hacer es que me voy a curar. Esas idiotas me putearon, güey. El de los planes no te gustó, pero ¿cuál es ese, güey? Ok. Hijo de la madre, ve esa oscuridad, güey.
Ahí está. Denme balas, ¿no? Dinero, dinero. ¿Para qué quiero dinero? Denme balas. El violín de la muerte, güey. El violín de la muerte. Oh, oh. ¿Ya viste ese gordo que está ahí? No jodas. Déjame pisotear a este cabrón. Lo pisoteo para que después no se transforme y no me joda la existencia. Ahí está, claro. Necesito un nodo para desbloquear esto. Lo desbloqueo. Chingue su madre. ¿Por qué no? Mi arma ya casi la tengo al máximo. Y puede que aquí haya algo bueno. Si no hay nada bueno. Oh, creo que no había nada bueno. Ya me acordé. A ver. 6 balas. Uy, mira esto. Jimmy de Power. No, esta porquería. Vale, madre. Desperdicié un nodo, güey. Desperdicié mi nodo. Ah, la madre. Y aquí había uno de estos, güey. Ah, qué idiota. It's the most wonderful day. Oh, la puta que te parió. La madre que lo parió, güey. Ok, ya acá está cerrado. Es que esta cosa está aquí. Dice, es lo mismo que el Dead Space, pero con robots ototes. A su madre. A ver, vamos a verlo. ¿Cómo? El Lost Planet. Déjale, pongo pausa, güey. Porque si no le pongo pausa, siento que me... que me chingan los monstruos. La necromorfa embarazada, güey. Sí, güey. Pinche necromorfa, güey. Preñada. La necromorfa preñada, güey. Preñada, digo. A ver, vamos a ver el Lost Planet. Lost Planet 3. A ver. It's the most wonderful day of the year. A ver. Sí, ya sé. That wasn't a transponder. Es un clon del Dead Space. Let's get some light in here. Es un clon del Dead Space. Ah, a mí no me joden, esto es Dead Space. Joden, esto es el Dead Space, güey. Bueno, esto es el Dead Space. No, es que se ve de más bajo presupuesto, ¿no? Como que tiene peor presupuesto esto. Bueno. Es The Lost Planet. Pues es ese, güey. Nada más que este es el 3. Este es el 3. Es ese, Dante Luis. Es este, no me quieras engañar, güey. Dice, hasta tiene su propio negro mandón. Dice.
El negro que jode, ¿no? Pinche negro jodiendo ahí. Fui muy estúpido y me gasté mi. Este, güey. Yo siento que esas madres las tengo que reservar, güey, para. Las tengo que reservar para el jefe final, güey. A la mierda. Apúrale, chingadera. Puta madre, la regué. Uy, apenas la libré, güey. Gracias. Medicinita y un alien. Ah, no, es esa cosa. A ti sí te voy a chingar porque me vas a joder cuando salga de acá. Toma, en tus piernas. Toma. Claro. Ok, tu puta madre. Bueno, me paso. Y Estás guardo. cerca de la estación química. Una vez allí vas a necesitar una muestra de Ok, ADN de Siri. tejido alienígena. Revisaré los informes en busca de una. Está bien, Siri. Acá, parte 5, muy bien. Sí, nos vemos en un ratito. Ahorita te paso la mejor parte. Dale, Dante Luis. Mejor pásamelo tú, güey, porque yo como no lo he jugado, pongo lo primero que me sale ahí. A ver. Recarga, campeón, porque mira, este tiene ojos de que se va a levantar. Toma, perro. Pero písalo bien. Eso. Órale, no me quiten la luz. Ok. Aquí se viene lo feo porque justamente vamos a lo del invernadero y eso. Y eso está súper jodido, güey. ¿Qué es esto? Son esas cosas, ¿no? El que no muere. El que es bien jodido. Y te persigue y te acosa sexualmente. Claro. Ah, ¿y ahora por dónde? Hay que hacer esto aquí, ¿no? Ah, claro. Procesando solicitud. Por favor, espere. No, ¿cómo que espere? Compuesto antígeno completado. Retire la cápsula. ¿Qué crees que haces? Tu lucha por la supervivencia es admirable, pero inútil. Y aún así, sigues intentándolo. Me hace pensar que teníamos esperanza como especie. Soy el único que ve que morimos hace mucho tiempo. Aún no lo hemos asumido. Deja de correr. Abandona tu lucha. Tu futuro. El futuro de nuestra raza en extinción acaba aquí. Deja que te presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán. Nuestra mayor creación. Es el acosador, ¿no?
No mames, no me puedo ir, güey. No puedes matarlo, Isaac. Va a seguir regenerándose. ¡Sal de ahí ya! ¡Corre! Si me dejan salir, yo me largo, ¿eh? ¿Por qué homosexual sobre homosexual se cancela? Dice, no sé, ok, mejor me callo. Este güey, vale madre, mi X está fallando, güey, mi control se está muriendo. Ok, ten cuidadito, carga. ¿Hay alguien ahí? Repito, adelante, Isaac. Kendra, ¿hay alguien ahí? Hammond. Oye, no jodas. Oye, no jodas, no mames. No jodas, güey. Vale, madre, justo me dirigí hacia donde estaban, güey. No puede ser, güey. ¿Qué pedo? Tengo que ir allá abajo, pero allá abajo están esas cosas, güey. No me jodas, no tengo balas, güey. No tengo balas. No, oh, no tengo balas, güey. Oh, oh. Siri ya se fue. Fue a este. No sé, pero regresa. Ahorita regresa, Siri. Puta, y tengo que ir justo donde están esas cochinadas. No, no, vamos. ¿Puedo dar uno de capacidad? No, solo puedo dar... Solo puedo dar este. O este. Y ya. Verde. ¿Y acá en el Dri? Puedo dar uno, me faltarían dos. ¿No sabes qué? Vamos a darle aquí. Ya después hacemos lo demás. Esto se está poniendo feo, güey. Dantesco, güey. ¿Te caigo bien? Pregunta Nori. Sí, güey, ¿por qué me caerías mal? Pero en serio, güey, no sé. A veces eres medio mamón, pero yo tengo amigos que son medio mamones y no por eso me caen mal, güey. No tienen por qué caerte mal alguien que es medio mamón. Oh, oh. Oh, solo tengo dos balas, güey. Necesito encontrar. Tienes que encontrar una muestra de ADN del tejido. Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI. Parece que un tal Dr. Mercer estuvo investigando sin descanso. He intentado contactar con Hammond, pero solo oigo interferencias. Isaac, tienes que darte prisa.
The most wonderful day. Güey, pues soy joven, dice. Lamentablemente. O desafortunadamente, sí, güey. O sea, sí es esto, güey. ¿Qué quieres? No, o sea, por eso te digo, o sea, no pasa nada, güey. O sea, está bien, yo lo entiendo y lo comprendo. Yo lo entiendo y lo comprendo, güey. No pasa nada. Ok, tengo que ir acá. Esa cochinada me va a causar problemas, güey. Al último aliento para encontrar una salida. Te agarras con uñas y dientes a lo que un día fue tu mundo, pero ahora pertenece a estos hijos. Alégrate de saber que tu muerte les dará a la vida. Escucha, ¿lo oyes? Ya viene. Ok, sí. Trata todo lo que sepas. Hijo de tu madre, güey. Sí, pero desbloquéame, ¿no? Desbloquéame, Plix. Puta. ¡Uy! ¡No jodas! ¡No, no jodas! ¡No mames! ¡No! ¡Oiga, no se pasen, güey! Ve, me quedé sin balas, la puta madre. Alguien está bloqueando el protocolo de la puerta. He pirateado el cierre. ¡Vamos! No mames, güey. Hijo de puta ese güey, no jodas. No voy a llegar lejos así, güey. Ay, aquí está esta madre, güey. ¿Cómo quieren que...? Ah, ya sabía, güey. No me iba a dejar pasar esa cosa, güey. No llores por mí, Siri. Que descanse, Nore. ¿Ya se va, Nore? Que la pasen chido en el stream. Órale, Nore, nos vemos. Que descanses, güey. Esa cara me recuerda los memes de Vete con tus amigos. Tengo balas, güey. Y eso que compré las putas balas, güey. A la madre. No, así no se puede, güey. Así no se puede, güey. Esto está imposible así. Con una sola arma no se puede, güey.
Ve esto, güey, ve esto. No mames, güey. Los descabezó, güey. Esa cara, ¿me recuerda? Bueno, ahí dice Nore. Nos vemos, Nore, que descanses. Oso, mames, está qué cabrón así, güey. No tengo munición, güey, ya no tengo munición. Lo que puedo hacer es jalar esta cosa. Y refinársela. Ah, no mames, explotan esas madres. No, güey, no me deja, güey, no voy a poder pasar. Es que el reto de solo un arma tal vez se pueda en NG. O en modo fácil, sí, güey. Es que solo un arma, sí, ahora sí lo estoy viendo y sí está difícil, ¿eh? Chinga tu madre. Yo me largo, güey. Yo me largo, güey. Acá está cerrado. No sé si salvar. Yo creo que voy a salvar en otro, ¿no, Sirit? Y si corres a la derecha, ya, mira. Pero voy a salvar en otro por si acaso, güey. Voy a salvar en otro por si acaso, güey. A ver, vamos a meternos aquí. ¿Qué? Denme balas, no sean perros, güey. Informe personal del Dr. Charles Mercer. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad son sobresalientes. Estoy seguro de que el Dr. Kain no lo aprobaría, pero no adelantemos acontecimientos, ya que el buen doctor está ocupado con la efigie. Como si eso importara ahora. Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia. Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa. Pero Amelia Cain lleva muerta muchos años. El sujeto comienza a agitarse. Paciencia. Tu hora llegará pronto. Muy pronto. ¿Ya viste eso? Las cabezas en los recipientes, eso. Está muy bien hecho el entorno, ¿no? O sea, sí. Sí da miedo, güey, mira eso. Ya volví, dice Dante Luis. Dice Siri. Es que el reto de solo un arma, sí, este cabrón. Así corriendo, ¿no? Está bien hecha esta madre. A ver, vamos a poner esto. Añadiendo muestra 9797 a compuesto químico. Mira, esa es una Play 4, ¿ya viste? Esa es una Play 4, güey. Objetivo completado. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. Fallo en el sistema de soportabilidad en la cubierta médica. ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac, ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Puta madre, güey. The Lost Planet salió en el 2006. Dice, no mames. Ya que viejo estoy, dice Dándeles. Justo me echan de esas cosas, güey. Cuando no tengo balas, justo me echan esas porquerías. A los necromorfos los puedo esquivar. Pero esa cosa no, güey. Añadiendo muestra 9797 a compuesto químico. Informe personal de Dr. Charles Mercer. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad son sobresalientes. Estoy seguro de que el Dr. Kain no lo aprobaría, pero no adelantemos acontecimientos, ya que el buen doctor está ocupado con la efigie.
como si eso... Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. Falla del sistema de soporte vital en la cubierta médica. ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac, ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Voy acá por un tanquecito de aire, güey. Y a ver si puedo despistar esas cosas. No creo, güey. Otra madre, güey. Ok. Oh, no, ahorita no, dos siestos no. Uy, está ese güey ahí. No jodas. No jodas. Rápido, fresco. No mames. Corre, hijo de tu puta madre. Rápido, la puta que te parió. Aquí está este güey. No me jodas que puede entrar aquí. No me jodas. Necesito comprar una medicina, güey. Es que esto está cabrón, güey. Así no se puede, güey. Botiquín medio. Y un botiquín... Ah, pero yo tengo botiquines, qué idiota. Bueno. Mover. Y mover. En el inventario tengo esto, semiconductor de oro lo vendo. Bote de aire, me lo quedo por si acaso. Estas las voy a vender dos. Y me quedo uno. Así, mira. Munición de rayo de contacto. No, esta cosa la vendo. Munición lineal de plasma. Esta no la necesito. Sierras, las vendo. Cañón. Carga de cañón, mira. Vender. Tú vende todo eso, güey. Necesito más balas, güey. Voy a comprar un nodo y unas balas. Rapidín. El niño se acerca. Claro, güey. Claro, ¿dónde está el almacén acá?
Voy a comprar un nodo, lo compro de una vez para ya no fallar. Ya no voy a desperdiciarlo en cajitas y eso. Y vamos a salvarlo. Puta. Vamos a salvar aquí. De ahora en adelante vamos a salvar ahí. Que sí se puede, pero está un poco complicado con una sola arma. Está cabrón. Lo que no tengo son balas. Voy a ver si puedo comprar balas. No debería, pero por la necesidad, güey. Aquí está. 1200, güey. Ya no puedo más. Podría vender este y comprar otra. Sí, creo que se voy a hacer, güey. Bote de aire. Y compro otro energía de plasma, güey. Otra de estas. Ahí está. Puta, qué difícil está esto, güey. Ahora hay que ir hacia acá. Rapidín, rapidín, rapidín. El niño despierta. Rapidín, rapidín, rapidín. ¡Órale, güey! Tengo más información sobre la atmósfera. Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico. A partir de ese momento, el aire comenzó a deteriorarse. El superviviente lo llamó el Leviatán. El Leviatán, güey. A ver, vamos a ver si puedo mejorar. No me digan que esa cosa revivió, ¿eh? Ok. Puedo dar aquí... Dije que en el DRI, ¿verdad? Aquí, güey, lo voy a poner aquí para tener más vida. Solo me faltaría uno y vida y más vida. The most wonderful thing. Ok, esto ya lo hice. Espero que no me salga aquí esa cochinada. Ok, ahora hacia acá. Ando con tensión, güey. Estoy tenso, güey. Ok, es hacia acá. Procesando solicitud. Por favor, espere. Mezcla final completada. Retire la cápsula. Listo. Espero que ese veneno funcione. Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico cuanto antes. Sigo sin respuesta de Hammond. Así que ten cuidado. No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta. Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu. Aún extraviado como está. Creo que deberías contemplar todo el plan. No deberías rechazar las ofertas de la gnosis colectiva. Te mereces ser testigo de esto, al menos. Hijo de tu perra, madre, déjame salir. Sí, este juego provoca mucha tensión, sí, güey. Estoy tenso, güey. Ahorita está la tensión con todo, porque es que tengo poca munición. No tengo muchas opciones. Y, su madre. Vamos a salvar. Yo voy a salvar por si acaso. Yo no. Hay que salvar. Es la 1:53. Tenemos todavía un rato para avanzar. Quiero acabar cuando menos esto, llegar al capítulo 6. Dinero, muy bien. Esto lo vendo. Esto cerrado. Medicina, muy bien. Y balas, perfecto. No hay que desperdiciar las balitas. Piensa en los niños, güey. Piensa en los niños. Ahí está este perro. Ahora puede que entiendas. Mi trabajo debe continuar. Y lo hará. Yo, Charles Merck, me sacrificaré
por la salvación de nuestra especie. Estos especímenes regresarán a la Tierra conmigo y extenderé su gloria divina por todo el planeta. Te dejaré con mi creación. Acepta lo inevitable. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No! Así no se puede, güey, está cabrón. Voy a acabar con estas porquerías. ¡Oh, no mames! ¡Había otra! ¡Hija de tu puta madre! ¡No! ¡No mames, no! Rápido, mierda, rápido, rápido. Ciclo de congelación activado. Ciclo de congelación completado. Transportando paciente. Espero no volver a ver una de esas cosas. Conseguí anular el bloqueo de Mercer. Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico. Espero que tengamos tiempo. ¡Pinche Siri, güey! ¡No mames! ¡Pinche Siri, güey! ¡No mames, güey! Lo bueno es que te salió tarde, güey, cuando ya había acabado esa madre, güey. Te tardaste, güey, te tardaste, güey. Uy, no jodas, güey, esto está cabrón, güey. A ver, voy a recoger todo esto, lo recojo. Son balas, ¿cómo no las voy a recoger, güey? A ver, ¿aquí hay algo? Ya no hay nada más. Denme más balas, no sean perros. ¿Acá? Todo eso lo vendo. Y acá hay unas cajitas. Perfecto, güey. It's the most wonderful day. Pinche Stream Elements. Pinche Siri, güey. Si me hubiera sacado un sustote, güey. Pero te tardaste, güey. La madre del muerto, güey. Ok, mira, creo que ya acabamos el capítulo, güey. Tengo un nodo que puedo gastar para tener más vida. A la verga. ¿Qué es eso, güey? No, yo me largo de aquí. Vámonos a la mierda. Ahí está, creyente acérrimo, claro, güey. Puta, estuvo difícil, ¿eh? Casi te asusto, güey. Sí, casi, casi, sí.
Tiene que ser en la plena acción, güey, la verdadera acción, güey. Ahí es cuando me debes de... Peligro ambiental. Este es el rollo. Aquí es el invernadero, ¿no? Sistema de monorriel. Monorriel. Registro del sistema hidropónico. Doctora Elizabeth Cross. Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad. La flora está sana y desarrollándose, y los campos han dado excedentes de alimento. Pensaba transferir el excedente a la colonia, pero el capitán ha dado la orden de no volar. No estoy de acuerdo con esa orden. Todos saben que ahí abajo tienen problemas y no conseguirán nada negándoles excedentes. Puta. Ahora sí viene la parte fea, la que a mí no me gusta. Esta es la parte que yo odio, güey. Si me da tiempo una hora a acabar el capítulo 6, que no creo, porque está difícil. Creo que vamos a... ya iríamos a la mitad, ¿no? A la mitad del juego. Si acabo este capítulo 6, a la mitad del juego. No está mal. Que dijeron, ya espantamos a este güey. Qué perros, me espantan nada más porque sí. Me pasen de idiotas, güey. Su cara de ese güey, ¿no? Así como, ¡ah, soy un granjero espacial! Este güey se pone más intenso con cada capítulo, así. Ahí está el negro, mira. El negro mandón. ¿Qué pasa, mi negro mandón? Soy yo, idiota. Me alegro de verte de una pieza. No te quites el casco. El aire es pútrido. Pude verlo. Es enorme, no lo creerías. Se encerró en el almacén de alimentos. La tripulación de esta cubierta creo que es la causa del aire contaminado. Se han transformado. Vi a uno de ellos, hinchado, inflamado. Son generadores de veneno. Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar. ¡Hammond! Pensé que habías muerto. Tienes que ir en busca de aire limpio. No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones. Isaac, estoy escaneando la zona. Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos. Pero no puedo obtener una buena lectura. La escala del monitor no alcanza. Ten cuidado. Objeto añadido. Muy bien, negro. Ahí te quedas, güey. Si necesitas un beso, me avisas, cabrón. Puta. Esta es la puerta del almacén de alimentos. Pero no puedo anular todo el bloqueo. Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable. Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el Leviatán. Ok. Vamos a guardar. Tenemos Kimosabi. Ok, vamos allá. Listo. A ver. Según esta cosa, tengo que ir primero para acá. Aquí hay un almacén, perfecto. Ah, no, pero el almacén no necesito. Necesito mejorar. A ver, ¿cuánto dinero tengo? 5000 y en el inventario tengo... Puedo comprar otro nodo. Pero me arriesgaría mucho, güey. A ver, vamos a arriesgar. El que no arriesga no gana, güey. El que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana, güey. El que no arriesga no gana, güey. Pinche negro inútil, dice, no hace nada y ahí está echadote el güey, claro. Che holgazán, ¿no? No hay nada por aquí. Por ahí no puedo pasar porque está asquerosamente tóxico, ¿no? 900. ¿Cuánto me había quedado? ¿Puedo comprar otras balitas? Con ese dinero.
Sí, mira, puedo comprar más balitas. Perfecto, güey. Créeme que yo en el Dead Space nunca pensé tener que comprar balas, güey. Nunca, nunca. Pero mira. Ok. ¿Quién dijo miedo? Vamos. Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie. Ok, hay que tener cuidado. Aquí está, mira, claro. Aquí está. No hay nada por aquí. Parece ser que no. Vamos a mejorar. Puedo mejorar ya el DRI directamente, más salud. Y la cortadora podría... Para más capacidad, mira, pero es que no sirve de nada la capacidad. Recarga, velocidad. Estoy pensando que sería mejor recarga. Velocidad, ¿no? A ver, vamos a mejorar la velocidad. Igual eso me ayuda. Ok, ¿y aquí qué es? Ah, hay unas cositas de estas, a ver. Balas, perfecto. Dice si recomiendan jugar... ¿Qué pasó? Recomiendan jugar el Dead Space 3 cooperativo en modo difícil para que se diviertan los jugadores. ¿En serio, Sirit? Se me hace que tú me estás orillando, güey. Está bien, Sirit. Vamos a jugar en difícil si quieres, güey. No pasa nada, güey. Nada más que ya sabes, la manquez es la manquez, güey. A la mano. Por aquello de las malditas dudas, güey. Pero nosotros lo jugaremos en modo imposible. ¡Ah, su malle! ¿Por qué tanta violencia, Sirid? Ok. Voy con mucha paciencia y mucha calma porque es que... Ve. ¡Oh, jodas! Jodas. No me joda la existencia, güey. Joder, puta madre. ¡Detrás de ti, imbécil! No mames, güey. Lo sabía, güey. Cada vez que terminas una parte aquí, tienes que venir a hacer esto, güey. Ok, no voy a revisar estos de ahí por si son balas. Los dejo para después. Aquí hay un tanque explosivo, ese lo voy a aprovechar. Oh, oh. Chingues, güey.
O que tengo que meterme ahí, pero yo no soy tonto. Vamos a abrir y me jalo uno de estos. Oh, oh. Eso, mete el tanque. Claro, güey. Ahí está. ¿Qué rollo? Allá viene otro cabrón, ya te vi. Okay. Y me falta un men. Que ese, si no mal recuerdo, está por ahí colgado y no se ve tan fácil. Está arriba, ¿no? Y dice Siri. Oh, oh, al borde hay que darle en las patrullitas y luego en su cabecita. No jodas, vienen esas madres. A por mí. Uf, creo que sí, dice Siri. Y tengo que ir para allá. A la madre. Ok, no gasto mis balas. Esto es para arriba, ¿no? Acá. Claro. Eso creo que está en el nivel 3 y está escondido el idiota. Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera. Se ha solicitado reparación. Sí, recuerdo que estaba por acá. Que es difícil de encontrar porque está escondido, ¿no? Está escondido en el tercer piso, si no mal recuerdo. A ver. De una vez, ¿no? It's the most wonderful day. Es abajo. Ok, un conductor, eso me sirve. Según esto, segundo piso, ¿no? Paso redoblado, 1-2, 1-2, dice Siri Crex. Sí, ahora vamos a ver. Hay que ir acá. Ahí, mira. Veamos, traigo medicina.
hubiera usado esas cosas, los tanques, güey. Hubiera usado los tanques, que qué inútil. Bueno, ni modo. Hay que regresar. Ya me acordé, esa cosa está en el primer piso, si no mal recuerdo. Y no me dan de la cortadora, güey. No me dan de la cortadora, es lo malo. Son las 2 y 15, vamos bien. Yo digo que vamos bien. A ver. Todavía me acuerdo, mira, claro. Aquí me empiezan a salir esas cochinadas. Bueno, ya, ¿no? It's the most wonderful. Okay. Ve, me dan de la escopeta, güey. Ahí está, por fin me dieron balas. Oh, creo recordar esta parte, está jodida. Entrando en zona de gravedad cero. A ver si me acuerdo cómo se hace esto. Que en estas alturas, a estas alturas la mayoría de jugadores usaban otras armas, claro. Lo bueno es que tengo el arma al máximo, pero lo malo es que... Puta. ¿A dónde tengo que ir? Puta madre, estaban atrás de mí, güey. Atrás de mí estaba la porquería, güey. Saliendo de zona de gravedad cero. Ok, vamos. Hola.
Uf. Okay. Okay, una de estas cosas. Y unas balas. Podría llevarme uno de estos. Pero primero vamos a abrir. Ah, no, no puedo. ¿Qué? Ah, tengo que cortar acá, claro. Ok, esto es de paciencia. Uf. Ok. Pregunta, ¿por qué crees que hay tantos tanques explosivos? Sí, los hay que usarlos, pero el rollo es para descomponer esas cosas. No sé, güey. ¿Ah, sí? No, no creo. Es que no me acuerdo de esta parte, güey. No me acuerdo, güey. ¿Listo? No me acordaba. Solo me faltará... ¿Cuántos me faltarán? Uno, dos, tres. Vamos a ver qué hay acá. Dame balas. Bueno, uno de esos está bien. Perfecto. Rápido elevador, por favor. Vamos. Ah, se escucha la estrellita, ¿dónde estás, no? Música de elevador, ¿no? Para la tensión. Música de elevador para la tensión. Hoy esto tarda mucho en bajar, ¿qué pasa? Alerta, detectada masa de 10 kilotoneladas en el almacén de alimentos. 10 kilotoneladas, güey. Kilotoneladas. Verde. Me quedé sin balas.
Antes de hacer cualquier movimiento, vamos a buscar balas. Eso es dinero. Este que me dio balas, gracias. Este que me dio. A ver, antes de hacer cualquier movimiento, vamos a buscar balas. Dinero. Balas, perfecto. Dinero. Estos son los baños. Aquí no hay nada ya. ¿Qué rollo? A ver, ¿a dónde me dice? Ruido un guachín. Así de corre, ¿no? Corre guachín. Ah, acá. Ok, yo hago lo que tú me digas. Ay, no jodas. Corre. Corre, guachín. Y para abajo, wey. Su quemello, wey. No me digas que más fuego y más cosas, ¿eh? ¿Ya hay que regresar tan pronto? No me metí ahí, ¿verdad? A ver, ahorita me voy a meter ahí. Aquí no me metí. Y no hay nada verde. No hay nada. ¿Y qué carajo sirve meterse aquí? Vamos. Twinkie, Twinkie, Little Star. No tengo balas, güey. En modo difícil esas cajas se abren y tienen 20 balas de cortadora. Ah, su madre. Ya me imagino, güey. Esto es para el almacén, pero no tengo nada. No digo, estas son las mejoras. No tengo nada. No tengo nodos. Así que no. Si hay un almacén acá, seré feliz. Si hay un almacén acá, seré muy feliz. ¿Eso es un nodo? ¡Verde! se desapareció esa cosa. Voy a verte. Si hay un almacén por aquí, estaría contento, güey. Solo bromeo, dice. Pero no dudo que, así como es de troll el juego, no dudo que así pase, güey. De repente estés tratando de sobrevivir. No tengo nodo, así que me voy. Estás tratando de sobrevivir, güey, te dan del arma más inútil, ¿no? Te dan balas del arma más inútil, ¿no? Solo tengo 9 balas, güey.
No creo detectadas poder sobrevivir. Anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. No creo poder sobrevivir con 9 balas. Y esto es zona abierta, lo que significa enemigos. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Oh no, es este güey. Dame balas. No puede ser, güey. No jodas. No mames. No te pases de idiota. Si se puede, güey. A melee se puede madrear, mira. Para no gastar balas, güey. Yo pensé que no lo iba a lograr, güey. Yo pensé que estaba muerto ya. Espero no me salgan güeyes de acá. Mira esto, güey. Bueno, tengo unas balas por si me sale algún mono por ahí. A ver, ¿qué me diste? Un nodo, perfecto. ¿Puedo regresar y abrir la puerta esa? A ver, vamos a abrirla porque tengo un nodo. La puerta esa estaba allá, ¿no? Sí. Vamos a abrir la puerta esa a ver si puedo adquirir algo chido. Algo bueno. Tryhard, no, que con suerte, güey. Como dice el Power Bazinga, la suerte de un tontín, güey. Tengo la suerte de un tontín, güey. Uy, ricas balas, güey. Mira eso, güey, ricas balas, güey. Bueno, son balas, güey. Ahora sí que si no estuviera en este rollo, si, me estaría enojado. Mira, más balas, perfecto. Pero la verdad es que así me saben a gloria las balas, güey. La suerte de un tontín, güey. Bueno, ya sabemos que si se puede matar a melee, no es tan difícil, ¿eh?
Le metes sus cocolazos y no es tan difícil, güey, matarlo a melee. A ver, vamos. Ok, vamos a las cajitas. Medicina, muy bien. Dinero, muy bien. Acá hay más cajitas. Aquí no puedes desaprovechar nada. Todo eso para vender y las y lo demás a darle. Yo creo que me voy con la vida completa, ¿no? No debería, eso debería guardarlo por si acaso. Debería guardar eso por si acaso. Recuerdo que el uno de esos está abajo, güey. Está abajo. Pero hay que primero eliminar a los demás. Registrado el sistema hidropónico, doctora Cross. Algo ha chocado en el casco, cerca del almacén de alimentos. No era un asteroide, sé cómo suenan. Pero era grande y pesado. Informaré cuando sepa algo más. Acá, ¿no? Por aquí está una cosa. A ver, vamos a abrir todo esto. Dinero. Eso amerita pensar en los ítems de congelado. ¿Cómo, Siri? ¿Cuáles ítems de congelado? No te entendí. Aquí está el otro. Ítems de congelado. No, no te capté la idea, Siri. Tengo que bajar, pero vamos a ver qué hay acá, ¿no? Mira, un nodo. Bien. Y aquí para salvar. Perfecto. Los que hacen lentos a los enemigos. Ándale, sí. Bendita esa cosa, ¿no? Me ayudó. Si no, ya estaría bien muerto. No podría matarlo. Ya ves que sin esa cosa no lo puedes matar. Sin esa cosa directamente no lo puedes matar. Bueno, aquí todavía no tengo que ir. Me mandan aquí después, ¿no? Ya que termine de hacer lo que tengo que hacer. Ya me acordé. Me falta uno. Y ese uno está hasta abajo. Ya me acordé. Aquí lo que hay que hacer es esto. Sustituyendo depósito de nutrientes. No le puedo dar. Fuck. ¿Cómo le hago? Sustituyendo depósito de nutrientes. No, a ver. Antes de disparar hay que ver cómo. Sustituyendo depósito de nutrientes. Ah, ya. Sustituyendo depósito de nutrientes.
Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí debo subir. Era en el nivel 2, ¿no? Y ahora sí me manda para acá, claro. Salvamos de nuevo porque esto ya no lo quiero hacer otra vez. Listo. Sí, ese recuerdo que tenía truquillo y ahí me ves como tonto pensando cómo hacerle, cómo hacerlo. Aquí no puedo correr, solo puedo caminar. ¡No! ¡Hijo de tu madre! Registro. Aquí, Temple. Ingeniero jefe en funciones. He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross, pero no está aquí. De hecho, no hay nadie. Solo más basura orgánica por todos lados. Iré a la cubierta de extracción. Creo que ahí no he mirado todavía. Ok, ya es hora de enfrentarme al MNC. No me digas. Entrando en zona de gravedad cero. Me acuerdo que aquí está un poco cabrón, así que voy a ir con precaución, güey. Ahí no me muero. ¿A dónde tengo que ir? Ese es el problema. Ah, ya. Ah, ok, me da tiempo para hacerlo. Ok, ya. Me lo llevo todo para venderlo. Ahí. Okay. The most wonderful time. Ese es el último, Isaac. Hay un interruptor en el control ambiental para reiniciar el reciclado de oxígeno. Cuando el aire esté limpio, podrás entrar en el almacén de alimentos. Isaac, he leído los informes. Toda la tripulación de la nave comenzó a tener alucinaciones. Y ahora... Bueno, creí haber visto a mi hermano en un monitor de seguridad. Y eso no es posible. Hay que regresar, ¿no? Okay. It's the most wonderful time of the year. ¿Y ahora por dónde? Ah, acá. Listo.
saliendo de zona de gravedad cero. Restablezco esta cosa porque es necesario. Lo que ya no tengo son balas. Me voy a curar por si acaso. Tengo una de esas cosas. Vamos. Estamos cerca, estamos cerca. Luego me dice que aquí me van a salir cosas. Porque se oyen los violines de la muerte. Creo que en este capítulo al final me tengo que enfrentar con la plantota esa, ¿no? Ese es el final de este capítulo, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a ver. Ok, voy a salvar. Dice, aguzado con lo que sigue Dantesco. A ver, vamos a ver si, a ver si lo puedo hacer bien. Bueno, creo que hasta ahora vamos bien y de tiempo y todo. Si llegamos hoy al final del capítulo, igual y el fin de semana ya habré terminado este serie. Y si me empiezo con el 2, puede que rifemos, ¿eh? En el fin de semana con el 3. Puede. Sin balas. Aquí hay balas, gracias. Uf. Sí, El 2 a mí se me hace un poco más difícil. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Acá habrá algo interesante. Me dieron un nodo, ¿no? Creo que aquí hay una de esas cosas. Acá está eso. Vamos a ver. Tengo un nodo. El Dri, a ver. Me quedaría 1, 2 y 3 para este. Y la cortadora puedo hacer este. O este. ¿No? Y así ya podría tomar este. Luego este y ya los dos de acá. Pues vamos a hacer eso. Vamos a tratar de mejorar la cortadora al máximo para que ya no para que ya no me cause tanto problema. Estoy pensando en hacer doble directo de Dantesco. Así podríamos incluir la perspectiva de cada personaje. Sí, yo creo que sería buena idea, Sirit. Yo creo que sería buena idea. Pues tú me dices y adelante. Y lo hacemos. Ya ves que se puede ese rollo del multistream. Si has visto, ¿no? Que se puede que estén en diferentes, en el mismo chat, todo mundo. Isaac, ¿dónde estás? Ayúdame. Ok, aquí hay un almacén. Acá está el almacén. Vendo, compro balas y listo. Sí, sí se puede decir con lo del multistream. Estaría mucho mejor. Inventario, a ver. Semiconductor de rubí, claro. De oro, claro. Estas cochinadas también. Munición de rayo de contacto, vender, claro. Lineal, vender. Lineal, vender. El de lanzallamas también, este también. Las cuchillas también. Y cañón. Claro, güey. Mira, me alcanza para 5 nodos, güey. ¿Tú qué dices, Siri? ¿Me compro los 5 nodos? ¿Me compro los 5 nodos? ¿Qué opinas? Se puede hacer multidirecto, pero no tengo idea cómo lo podemos lograr. Es nada más con un link, Siri. No te preocupes. Yo te digo ese día. No es tanto problema, güey. Yo te enseño ese día. O si quieres, mañana a las 11 de la noche te explico. ¿Vale? Mañana a las 11 te explico. Es fácil, con un solo link, listo. Y municiones, entonces yo creo, ¿sabes qué voy a hacer? Compro 4 y municiones, güey. 4 nodos y munición.
A ver, voy a comprar los nodos. Uno. Dos. A ver, antes de seguir, vamos a ver la munición. Seis. No, tengo que comprar munición, güey. A ver, vamos a comprar munición. Ya compré dos nodos, pero vamos a comprar munición. Ahí está, 6.200. Está bien cara la munición, güey. 12, 18, 16. Ajá. Uno más. Uno más. Para que me queden para dos nodos, ¿no? Ahí así. Y ahora sí, dos nodos. Y me quedan 1000 para... Si tengo algo más derrochador, dice ella. Puedo vender este, mira, y comprar otro de... Mira, tengo 50 balas, pero... 54. 60, si vendo este, 60. 65, a ver, yo creo que sí, güey, vender. Es su madre el amor. El que no arriesga, no gana. Y... otra de estas y otra de estas. Listo. Y podría vender algo más, güey. ¿Qué? Un botiquín. Ya no tengo tanto, güey. Bueno, voy a vender un botiquín pequeño. Listo, con eso, ya no más. Es que nodos encontrarás más adelante. Sí, sí, pero quiero ya ir al máximo. Vamos a ir al... De hecho, vamos a ir ahorita al... A la esa cosa. Vamos al ese... ¿Dónde estaba? Ah, puta madre, ya no me acuerdo. Vamos a salvar. Bueno, para no alargar más el gameplay, vámonos ya a la misión. Y los nodos ahí ya los tengo de todos modos, no importa. Pero ya no alarguemos más la misión. Purgando todos los respiraderos. Restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno. Almacén de alimentos desbloqueado. Listo. Además se viene el combate perrón contra el güey este, ¿no? Doctora Cross, me resulta difícil creer lo que estoy viendo. Es una verdadera locura. Iré a la cubierta de extracción. Es donde se reúnen los supervivientes. Jacob, espero encontrarte allí. Ok, vamos. Te recomiendo que apliques los nodos. Bueno, vámonos así, Siri. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de filtración. Llevo medicina, llevo medicina, llevo balas. Creo que con esto es más que suficiente. El veneno no era lo suficientemente fuerte. Sigue vivo. Entra ahí, mátalo antes de que contamine toda la nave. Ok, vamos al combate. Si me matan, vamos por los nodos, ¿ok? Entrando en zona de gravedad cero. Oh, fuck. Ah, ya sé qué hacer, güey. Puta, esta cosa no reacciona. ¡Ah, la puta que lo parió!
Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. No mames, aún así me dio. No mames, que ahí me dio, güey. Me da, güey. Ahí voy a agarrar todo. Isaac, lo conseguiste. Hammond, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder, lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Ok, vamos para allá. No sé cuánto tiempo podrá aguantar esa puerta. Ok, larguémonos. ¿A dónde me tengo que ir? Acá. Listo. Mira, sí se pudo, sí. Ahorita que lleguemos allá, si hay un Saliendo de zona de gravedad cero. Si hay un si hay una de esas cosas, mejoramos ya. Tengo 4 nodos. Creo que puedo mejorar al máximo mi arma. Eso estaría bien. Tu 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 tu. A ver, veamos. 1900. Me alcanza para otra energía de plasma, mira. Claro, listo. Vámonos. Ya, es hora de largarnos de aquí. Vámonos. Son las 2:59, mira, justo a tiempo. Ya son las 3. Justo a tiempo. Puta, me quedé sin esa cosa. ¿Tengo? A ver. No, no tengo. Bueno. Puta, ¿qué tal que no entro aquí? Al cagadero, al baño. Balitas gratis, güey, gracias.
Acá que creo que hay un necromorfo, ¿no? No. Hijo, salieron del baño, qué asco, güey. Qué asco, güey. Creo que falta algo. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Dime, porque si no ya me voy, ¿eh? Dime, porque si no ya me voy. Ya estoy para irme, ¿eh? Tú dices. Porque si no, ya no lo vamos a hacer. Necromorfo cagón. Claro. Vámonos. Dale, ok. Listo, capítulo 6. Ahí está, llegamos a la mitad. Llegamos a la mitad. Si para el fin de semana voy al si para el fin de semana ya estoy en el 2, quedará apenas, Siri. Apenas, ¿no? Quedará genial. Listo. Pues ya vámonos a descansar. Vámonos a dormir. Todo bien, no tengo cuadros perdidos. Creo que todo está perfecto. Vámonos, vámonos a dormir. Gracias, Siri, por quedarte acá. Y pues nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Que descanses, Siri. Cuídate y nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Bye, bye. Gracias a ti, Siri. Nos vemos al rato. Y el sábado ya sabes, ¿eh? Tú dices, si quieres lo jugamos en difícil, pero como tú me digas. Nos vemos, ¿eh? Bye, bye. ¿Ojos cerrados? Pues sí, güey, no mames. Entonces, ¿tú cómo duermes?